Bienvenidos. Hoy les presentamos Conductores Ebrios en el Metro, segunda parte. De octubre de 2018. Estación Terminal Pantitlán, línea A. En el video que se hizo viral, se aprecia el momento en el que el conductor de metro admite haber manejado un convoy en estado de ebriedad. Ya no, güey. Era ya. Me tenían engalatado. Me tenían engalatado arriba. Cuando sí, venía. Sí, la neta, sí, sinceramente, sí. Te lo confieso a ti. No lo confieso a nadie. Lo confieso. La neta. ¿Qué pasó? ¿Y te digo qué cosa? Soy menos face y la neta no hice daño a nadie. Daño a todos los tú y yo y todos los que estamos aquí estamos. La neta no hacemos nada, un daño a nadie. La neta, de hecho. Minutos después, le pidieron se hiciera la prueba del alcoholímetro, la cual quiso evadir, tratando de hacerse el gracioso debido a su estado de ebriedad. Dime. 14 de mayo de 2014. Estación Velódromo, línea 9. En otro caso, de otro conductor en estado de ebriedad, los usuarios se percataron que venía ebrio, después de que no parara en una estación y abriera las puertas en el túnel, así como también mencionaron que lo vieron durmiendo por momentos mientras conducía el convoy. No se paró en mi chiste. Las puertas en el túnel. ¿Puede decir qué hizo el conductor? El conductor venía. No se paró en la estación Michoca. Y en el transbordo de Michoca aquí a Velódromo. En el túnel nos iba a abrir las puertas. Viene ebrio. Gracias, carnal. Haciendo el señor? Mira, nosotros tomamos el metro en el centro médico y se venía jaloneando. Nosotros íbamos a bajar en Michoacán y no paró. No paró. Y una señora fue la que nos dijo que desde que se subió lo vio y que se veía que estaba borracho. Ahorita lo confirmamos. El señor verdaderamente viene borracho. Claro. Se paró y estuvo haciendo parar. O sea, ¿a cuántos millones de usuarios que con toda la seguridad tomamos el mundo del metro? Vamos a imaginar que el conductor viene borracho. Claro. ¿Cuándo te imaginas eso? Este señor lo tienen que cesar, lo tienen que correr y hacer de esto que lo sigan de juicio.
6 de septiembre de 2014. Estación Hospital General, Línea 3. Parece ser que la Línea 3 del metro es la que más casos tiene de conductores manejando en estado de ebriedad. En este caso, el conductor puso en peligro vidas de usuarios, ya que se avanzó con las puertas abiertas, ya que si salía de la cabina, los usuarios le reclamarían y lo arrestarían. Una usuaria, al ver que avanzaba el tren con las puertas abiertas, se aventó al andén, lo que puso en riesgo su vida. Personal del metro no fue capaz de detenerlo, se les dio a la fuga. Abran las puertas para que salgan. A medio andén. Tienen que cambiar al conductor. ¡Sáquenlo! El conductor viene bien. En esta otra toma que una usuaria grabó, se aprecia que el conductor tambalea debido a su estado de ebriedad, lo confirma el hecho de que no bajó a desactivar las palancas de emergencia, para evitar que los usuarios notaran su aliento alcohólico. También se nota la complicidad del personal del metro, que una vez más, como en el caso anterior, no lo detuvieron, ni siquiera hicieron por detenerlo. Una vez más, repetimos, puso en riesgo la vida de miles de usuarios, debido a que fue en hora pico. Afortunadamente fue despedido este conductor. Oye, bájate, no manches, vienen niños arriba. Vienes bien borracho, ¿cómo crees? Borracho, ¿eh? Bájate de ahí. ¿Te oyes? No puedes manejar borracho. Bájate de ahí. ¿Eres tomado? No, ey. No la. Bájate de ahí. Thank you.
premio, güey. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Mira, wey, yo tres animales. Ey, ¿cuál es tu nombre? Bájate de ahí. ¿Qué ha tomado? Bájalo. Bájate, güey. Sí, a ver. No, no, sí, no. Mira, a ver, señores, ahorita vemos qué. En la estación anterior abrió antes de que se pusiera todo el tren, había dos puertas atrás que abrió. Está del otro lado. Abran las puertas para que salgan. En la estación anterior dejó el... ¿Cómo no? Viene tomado. Tiene que cambiar al conductor. ¿No vieron cómo voló la chava, se manda? Señor, ¿por qué no lo detuvieron? ¿Por qué no lo detuvieron? ¿Cuál es su nombre? Pacheco, ¿no? ¿Por qué no lo detuvieron? ¿Por qué no lo detuvieron, señor? Conteste. Se les está avisando con tiempo para que hicieran algo, lo bajaran. Porque entonces sí le parten a uno la... Señor, ¿por qué no lo detuvieron? ¿Por qué no? ¿Cómo que no puede detenerlo? ¿Quién es la seguridad? ¿Usted es seguridad? ¿Por qué no lo detuvieron? ¿Por qué no lo detuvieron? Estamos esperando que llegue la jefe de estación. Lo debieron de detener. Estaba arrancando, lo vimos y estaba robando, estaba juntando. En el proceso de túnel se cayó.
manejando se cayó, entonces las señoras, las chicas y yo que vimos, se cayó porque quiso salir y se pegó en la rodilla. Entonces yo no puedo correr hacia acá. Alguien abierto las puertas, allá se jalaron la boleta de emergencia, entonces se quedó parado y no podía avanzar. Él intentó hasta que pudo manejarlo y fue cuando se cayó. Nosotros de los que decidimos nos dimos cuenta que estaba tomado. Entonces empezamos a decir a los números del cuarto que el señor estaba tomado. Porque venía la gente. Y sí venía. Entonces ya cuando bajamos, el lugar donde él conduce estaba acomodado. O sea, el señor venía borracho. Le empezamos a llamar a todo el mundo para que se pararan. Pero ¿por qué? Después ya venía. Mandamos a los hospitales. ¿Tengo apoyo? ¡Sí! ¡Ah, seguro! ¡Seguro!